y amigas de yoinfluyo.com. Internet es un medio democrático por excelencia. Es una ventana al mundo para muchos. La llamada web 2.0 y muy particularmente las redes sociales han dado al usuario un poder nunca antes visto. Cada vez se habla más de Twitter, pero déjenme decirles que no es precisamente la red con más usuarios. De acuerdo a ciertos rankings, dependiendo la fuente y la región donde se realice, esta red se encuentra en el lugar número 2 o 3, por abajo de redes como Facebook, Windows Live y Yahoo. Sin embargo, su penetración es increíble. ¿Pero quiénes están en esta red? Realmente el perfil de los usuarios es de llamar la atención. Poco menos del 30% son personas universitarias y más del 30% son profesionistas graduados. Al día, según cifras del propio Twitter, se realizan 200 millones de tweets, es decir, 200 millones de actualizaciones. ¿Pero de qué se tuitea? Al menos el 4% es spam y el 40% conversaciones sin sentido, pero casi el 9% son conversaciones entre usuarios, el 6% autopromoción y el 4% noticias. Estos números toman relevancia si recordamos lo dicho en comentarios anteriores, que si bien cada vez son más las personas que se registran en esta red, apenas el 50% son usuarios activos y menos los que realizan actualizaciones. Es decir, que una minoría dentro de esta red generan los 200 millones de tweets. Y es aún más interesante pensar que esta minoría está generando noticia, generando opinión, generando movimientos ciudadanos como lo sucedido en España y en otras partes del mundo. Es por ello que no pocos legisladores y autoridades han buscado la forma de regular Internet. Incluso en México han habido personas que han llegado a la cárcel por lo que tuitean o postean en sus redes. Por ello les pregunto, o al menos dejo la pregunta en la mesa, ¿hasta qué punto llega la libertad de opinión y comienza el libertinaje? ¿Cómo regular un medio que por definición es libre? ¿O queda en la conciencia de cada quien la autorregulación? ¿Tú qué opinas? Mándame tus comentarios al mail que aparece en pantalla. Soy Paola Villela para yoinfluyo.com. Muchas gracias y hasta la próxima.